Ahora vamos a hablar con la congresista Marta Chávez, porque el día de hoy le han dado comparecencia restringida a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora Chávez. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes, Miguel. Mis saludos a sus televidentes. Muchas gracias. Bueno, primero, ¿cuál es su primera reacción al ver que no es un arresto domiciliario, sino una comparecencia restringida de la señora Fujimori? Sí, bueno, obviamente con mucha complacencia, porque decididamente el caso de ella es un caso clamoroso de injusticia. Son 4 años de esta investigación fiscal y no se ha producido una acusación fiscal. No hay ninguna prueba que la vincule a ella con un acto que pueda ser objeto de sanción penal. Sin embargo, es la tercera vez que ella en este proceso está perdiendo su libertad. Y lo peor de todo, Miguel, es que la tercera privación de libertad se produce días después que el Tribunal Constitucional zanjara en ese expediente, en ese mismo expediente, que se había violado sus derechos fundamentales al disponerse en ese proceso una detención preventiva. Y a pesar de ello, está la animadversión, la falta de equilibrio, la falta de ponderación y de justicia con que actúa el fiscal a cargo Pérez, que yo espero que sea apartado definitivamente, no solamente del caso de Keiko Fujimori, sino de todos aquellos casos en que este señor, en lugar de aplicar la justicia y rectamente el derecho que tiene el Estado de perseguir el delito, lo que hace es una persecución, un acoso, una atemorización incluso hasta la propia defensa de las personas. Correcto. Entonces, esto no puede continuar. Y correcto. Yo, ¿pero qué es lo que lo descalifica a José Domingo Pérez? Eso, esa falta de ponderación, ese haber estado 4 años hostigando permanentemente a una persona, tratando de buscar dañarla en su libertad, y no teniendo ningún interés, Miguel, en que el caso progrese, en investigar el delito, porque ha obtenido la detención de personas por años y sin embargo no ha avanzado nada, con lo cual demuestra que esa privación de la libertad de Keiko y de otras personas que tienen la mala suerte de haber caído bajo su función, demuestra que la privación de la libertad no era necesaria ni útil para que progrese la investigación. Correcto, correcto, doctora Chávez, muchas gracias por darnos su opinión y su reacción con respecto a la comparecencia restringida, que el día de hoy se ha cambiado el estatus de la lideresa de Fuerza Popular. Déjeme Keiko Fujimori. Sí, por favor. Cosa, sí, por favor. Keiko Fujimori desde inicios del año 2001 viene siendo investigada. Ella estudiaba fuera, ha regresado. Ha sido objeto de más de una docena de investigaciones. Jamás ella ha obstaculizado ninguna investigación. No es justo que una persona sea acosada y una persona sea privada de su tranquilidad, ella y su familia, como lo está haciendo Keiko Fujimori. Yo espero que esta sentencia, esta resolución, perdón, sea el anuncio de una nueva etapa de luz en la administración de justicia. Ok, muchísimas gracias, doctora Marta Chávez, por su opinión al respecto de la comparecencia restringida de Keiko Fujimori. Muy buenas tardes.